Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo, aquí en Diálogos de An-Nur, la luz, en árabe An-Nur es la luz. Trajimos luz, trajimos dos luces de Buenos Aires, de Argentina, del planeta. Dos luces que los vamos a conocer para que ustedes vean y se iluminen, y nos iluminemos. Uno es Luciano Garra Muño. Garra tiene y Muño también. Entonces Garra Muño y Nicolás Saucedo. Saucedo. Saucedo, pero no llorón. Muy bien. Es un sauce fuerte. Bueno, acá los tenemos. Ellos son de Piedrabuena y nos van a contar quiénes son. Qué hacen, sobre todo yo tuve el honor de conocerlos el domingo, el sábado, ¿no? Sábado. En Piedrabuena, en un galpón mágico, ¿no? Un galpón también celestial, muy interesante, que ellos recuperan para el barrio, un galpón, digamos, abandonado, en un barrio, y lo lógico que, digamos, lo use el barrio, que bastantes carencias tiene y bastante, digamos, justicia sería de que realmente el barrio tenga ese galpón y lo use para provecho propio, un barrio que necesita mucho, mucha atención, que está como muchos lugares de Buenos Aires desatendido en muchas partes, pero que ellos se ocupan, como muchos otros que hoy no están acá, de mantenerlo vivo con esperanza y con fuerza y luchando, digamos, por no caer en tentaciones de falsas ayudas rápidas, pero digamos de destino oscuro, sino con el esfuerzo honesto día a día, y de eso vamos a hablar, de eso nos van a hablar. Entonces, damos la bienvenida a Luciano, queremos que bueno, nos cuentes en una de estas cámaras. Me imagino, Asma, que mirará para esta cámara, ¿no? Bueno, Luciano, dale, entonces ahí tenés la cámara, dale. Y presentate un poco y te escuchamos. Bueno, yo me llamo Luciano Garra Muño y nací en el barrio Piedrabuena, que está en la zona sur de la capital federal, que bueno, se llama el Comandante Luis Piedrabuena. Este barrio se inauguró en el año 82 y para construir este complejo habitacional, que tiene alrededor de 2.100 viviendas, el último censo dio más o menos 20.000 personas en todo el barrio. Bueno, para construir todo este complejo se construyó en un campo que está ahí cercano al barrio, como una especie de obrador, como una especie de mini ciudad de construcción, ¿no? Entonces se construyeron 5 galpones, 4 galpones chicos y uno que es muy grande, que tiene como una cuadra y media. Desde todo este complejo que están los galpones y todo como un terreno, desde ahí se construyó todo el barrio, o sea, ese sería como el vientre, ahí nace Piedrabuena. Una vez que se termina de construir el barrio, empieza a utilizarse todo ese complejo, todos esos galpones que fueron obradores, como depósito del Teatro Colón. Entonces todo su alrededor de los galpones quedaron en más o menos 20, 25 años abandonados, con cuidadores dentro de los galpones, que cuidaban la escenografía, pero todo su alrededor se había transformado en un terreno baldío. Desde el 82 que se inauguró el barrio hasta el 2006 que nosotros ocupamos el espacio, era el peor lugar del barrio ese. Una pregunta, Luciano, porque vos hablás, hay unos edificios muy importantes, sí, ahí, o sea, sí, también, ¿no? Claro. No es nada más que los galpones. Claro, o sea, el galpón está construido en una parte donde rodea todo el barrio, sería como una especie de, para que la gente entienda, como una especie de olla. El anfiteatro, ¿no? Nos rodean más o menos 7 torres a nosotros de 12 pisos. Así, mirando los galpones. Mirando los galpones. La gente no ve de la ventana constantemente. No. Yo viví toda mi vida, toda mi infancia, hasta los 21 años, después me pasé a diferentes torres en el barrio, en una torre que daba justo al galpón, ahí, en el 12 pisos. ¿En todas esas torres cuánta gente se calcula aquí? Y por torre tenés alrededor de 50 departamentos. O sea, son 7 torres las que nos rodean, 50 departamentos más o menos, que nos están mirando constantemente, y que es una porción del barrio. El barrio tiene 2.100 viviendas, son casi 50 y pico de torres. Pero este es el corazón. Este sería el corazón, es la parte donde nace el barrio, no pasan autos por ahí adentro porque es una parte que está interna, entonces estamos como dentro de ese coliseo.
Entonces el silencio, es un coliseo, la verdad, ¿no? El silencio que hay constantemente ahí es increíble, y la luz que hay, el espacio, el audio, genera como una acústica a esos edificios. Entonces, bueno, nosotros, yo siempre de mi ventana vi ese espacio, y fue el terreno baldío donde nos juntamos de chico a jugar a la pelota, a hacer fuego, a hacer casitas, un montón de cosas. En el año 2003, 2002 por ahí, empiezo a actuar en una banda de rock en el barrio, plena adolescencia, 20 años, 19 años, y me acordé de que de chico nos metíamos al galpón y había cosas del Colón. Entonces empecé a sacar, o sea, fuimos al galpón a preguntar ahí a ver quién estaba, y en el mismo galpón, y seguía el mismo cuidador que nos sacabas de chico cuando entrábamos a buscar cosas, a meternos a buscar máscaras, porque imagínate, estaban todas las óperas de las divinidades griegas ahí adentro. El balcón de Romeo y Julieta, Zeus, pero de 50 metros, 70 metros, telones de 300 metros. Bueno, y este cuidador nos vio, que hacía muchísimos años que no nos veía, y me empezó a prestar las cosas del Colón de una manera clandestina, sin permiso del Colón. Entonces yo las sacaba, armaba los recitales en el barrio con la puesta en escena del Colón, para el barrio. Tremenda escenografía. Y las volvía a ingresar al galpón. En el año 2006, ¿qué pasa? Este galpón, había varios galpones. Los otros galpones, como era un terreno baldío, se fueron prendiendo fuego, porque tenía diferentes cuidadores, y los otros cuidadores, como que el Colón no les pagaba el sueldo, prendían fuego los galpones y se cobraban con el fierrerío que quedaba. Piquete. Entonces, este galpón, que es el más grande, que lo cuidaba Roque, me llama un día y me dice, mirá que el Colón le dio de baja a todo lo que está dentro de este galpón por miedo a que se prenda fuego, porque este galpón tiene una cuadra y media, no es como los otros que eran chiquitos. Entonces tuve 3 meses viendo ahí cómo destruían todo. Toda la misma escenografía que nosotros habíamos usado. Pianos, me dijiste, pianos de cola. Pianos de cola para sacarle el bronce. Estructuras que eran increíbles. Fue como qué locura. Fue como algo que regalarlo a la gente, digo, hacer una cosa más constructiva. Y yo creo que si uno, las obras de arte que estaban ahí adentro pueden valer, no sé, o sea, se tiene como escenografía, pero la definición que tenían las obras. Cada obra trabajan más de 30, 40 personas. Entonces, si algunas estaban nuevas, otras atrás decían sin usar. Y nosotros nunca habíamos ido al Colón. Era como un espacio mágico para nosotros. Seguro. Se vacía el galpón. Y ¿dónde va todo eso? ¿Se lo llevan? Lo sacan todo afuera a la cancha donde estabas hablando vos, hicieron una montaña y lo prendieron fuego. Ahí donde hablaste vos el otro día, y justo en esa cancha. Tremendo espectáculo de fuego, pero fue como muy a poco, fueron 3 meses la limpieza. En el año 2003 yo conozco. No hubo manera de parar eso. No se pudo parar. Yo me acuerdo que me llevé pocas cosas, me las metí en mi casa, otras las guardé en la parroquia, otras las guardé en un club, otras en un club. Y el cura en ese momento no pudo hacer nada. No, era como una limpieza de un galpón para la gente del barrio. En el año 2003 conozco a un artista suizo, Gian Paolo Minelli, que es fotógrafo, que él estaba enseñando fotografía en un barrio, en una escuela ahí en el barrio. Y se dio la casualidad que él es de Lugano, y nosotros somos en Lugano estamos. Entonces, bueno, le conté esto de lo del galpón. A todo esto el Colón estaba ahí todavía, no había destruido el Colón todavía eso. El Colón destruye todo esto en el 2006. En el 2003 yo conozco a este suizo, empezamos, le interesa mucho todo el laburo que yo estoy haciendo de sacar la escenografía. Y bueno, empezamos y generamos una gran amistad, y en el año 2004 por ahí empezamos a hacer un documental para la televisión suiza sobre esto de la escenografía. Bueno, se dio que el Colón vacía el espacio, y claro, yo seguí yendo con mi cámara al galpón, y un día corro una chapa adentro y ya no había más nadie, ni siquiera estaba el cuidador, estaba vacío, se terminó. De punta a punta. Fui al segundo día, fui al tercer día, era al cuarto día, y empezaron a venir los pibes, empezamos a barrer, empezamos a poner lamparita, y nos embarcamos. Es como que empujamos un barco y cuando nos quisimos acordar estábamos ya en la mar. ¿Y nadie vino a reclamar ese galpón? Nunca vino a reclamar nadie. A los 4 días de estar ahí adentro habíamos salido seleccionados con el documental en unos festivales de Nyon en Suiza, entre los mejores 20 documentales. Entonces, cuando nos vinieron a hacer la nota, dijimos, somos los del galpón. A los 4 días ya estábamos en un diario como el grupo del galpón, ¿no? Como que ni siquiera la gente había identificado qué estábamos haciendo ahí. Y bueno, se generó una historia muy particular porque empezamos a comunicarnos con las instituciones del barrio, todo sin saber, nosotros nunca militamos en ningún partido, prácticamente no habíamos ido a ninguna, organización, no sabíamos ni lo que era una ONG,
solamente éramos artistas. Claro. Hussein, que venía acá a la mezquita, Pepi, que en el barrio lo tienen como Pepi, el pintor, y bueno, con Pepi, con Gianpaolo, con Nico. Tremendos murales en esas terribles torres. Murales, y bueno, con Pepi empezamos a planificar diferentes acciones en el barrio sin recursos, ¿no? Y bueno, nos empezamos a comunicar con la gente del barrio, empezamos a accionar, y en menos de 2 años Hussein hizo más de 200 murales en todos unos pasillos atrás de los edificios, que siempre fueron los peores pasillos. Esos pasillos siempre estuvieron todos escrachados con aerosol, con las peores barbaridades escritas que puedas leer, mensajes a la policía, mensajes a este no está más, este ya se fue, y todos insultos, donde la gente convivió durante 20 años con todos esos pasillos meados, todos meados, sucios y escritos. Entonces, de a poco con Pepi fuimos haciendo una intervención, independientemente de todo el trabajo en el galpón, ¿no? Fuimos como accionando un poco en el barrio y un poco en el galpón, ¿no? Y en el galpón el trabajo siempre fue poner chapa, poner luz, poner agua, mano de obra, juntar, recaudar las cosas que nos dan los vecinos, otras que juntábamos en la basura, otras donaciones. Reunirse, hablar. Y a todo esto, no irnos a trabajar. Porque si no íbamos a trabajar, quedaba el galpón vacío. Entonces yo me iba a comer a mi casa, Pepi se iba a comer a lo del padre, o íbamos a la parroquia y nos daban bolsa de comida, y estábamos ahí adentro y la gente ni siquiera sabía qué estaba pasando ahí. Uh-huh. Y nada, nos habíamos embarcado en eso y estábamos en eso. Y bueno, se fue desarrollando todo de una manera muy particular y fuimos entendiendo que el lugar no es cualquier lugar, que mucho de lo que fue pasando después tiene que ver mucho con lo que el barrio necesita y con lo particular que es Piedrabuena. Piedrabuena no es cualquier barrio. O sea, Piedrabuena tiene algo muy fuerte, muy grande, que de a poco nosotros lo estamos decodificando. Pero hay algo muy grande en Piedrabuena, que vaya a saber qué es. Y nosotros, por intermedio de lo artístico, lo estamos como... Es como un código que hay, ¿no? Yo te pediría que me contestes esta pregunta, después terminamos este bloque y vamos a pasar a Saucedo para el siguiente, para que nos hable y después volvemos sobre lo que pasó después. ¿Sí? ¿Quién era el comandante Piedrabuena? El comandante Piedrabuena, por lo que nosotros tenemos identificado, era un héroe, un loco como nosotros. Bueno, contame un poco. Era un rescatista el Ajá. comandante Piedrabuena. Hasta lo que nosotros investigamos, fue uno de los primeros que le dio banderas argentinas a los indios para delimitar toda la Argentina. Y ahí los indios intervienen también en Piedrabuena. Un soberano fue, perdón que interrumpa. Sí, decime. Yo justo habíamos hecho una obra de teatro de ese piso en la cual yo actuaba el hijo de él, que era un vecino que decía que era el hijo de Piedrabuena, entonces me estudié toda la biografía del comandante. Qué grande, bueno, entonces... Y para mí es un héroe. Un héroe y un prócer olvidado. Bueno, contanos un poquito más. Pero tenemos tiempo en este espacio, un minuto más. En el otro listo, bloque, entonces vamos con Nicolás, sí. Piedrabuena. Sí, sí. Y después seguimos con, porque esto recién fue la base, digamos, ¿no? Del nacimiento del proyecto este Piedrabuena. Pero después seguimos, no se vaya y seguimos acá en Andur.